Buenas, antes de todo, Silverio Portal Contreras, activista de los derechos humanos, pertenezco al movimiento del Sí. En este lugar donde yo me encuentro, que es una ruina, desde aquí mismo voy a expresar estas palabras porque me conmueve mucho. Miren el lugar que estoy hablando. ¿Cuál es? Desde esta ruina me puedo decir que las distintas actividades que ha venido haciendo el sistema con el tiempo ha conllevado a que esto que está sucediendo siga sucediendo, porque ya no es un solo cubano que está teniendo gran problema con esta situación crítica de vivienda en la isla de Cuba. Hace 63 años, que este sistema ha venido imperiando sobre este pueblo, llevándolo a lo más inferior de la convivencia social en toda la tierra completa, donde le echan las culpas a los Estados Unidos que han aplicado a Cuba lo más destructivo que pudiera existir, un genocidio que ha destruido el pueblo de Cuba. Pero ¿quién creó eso de genocidio a través de la antigua Unión Soviética en aquellos tiempos, relaciones Cuba con la Unión Soviética? Para poderle darle a entender a los cubanos que el verdadero enemigo de la revolución era los Estados Unidos, donde la suma de cubanos es inmensa en los Estados Unidos, pasa de a de millones. ¿Por qué? Porque es que esto no tiene lugar. Esto no tiene sentido. Todo el mundo sabe lo que hay, ya esto lo sabe hasta un niño, pero la gran problemática es la misma mentira que está entre nosotros mismos. Nosotros mismos hemos sido los culpables porque le hemos dado tiempo a él, y el tiempo ha pasado por nosotros y mira lo que está alrededor mío. De esa manera así se encuentra el cubano, destruido también. ¿Por qué? Porque no tenemos el ápice de idea de saber cuál es la verdadera realidad que nosotros tenemos que tener, la compostura que tenemos que llevar, la disciplina que tenemos que llevar, las cualidades que tenemos que llevar, los beneficios que tenemos como cubanos, los beneficios de esta tierra, la integridad de cada cubano, la moral de cada cubano hacia la bandera, hacia el escudo. ¿Por qué tenemos que elegir por alguien que lo está matando lentamente y sin embargo esos días no procrean? Este sistema no procrea nada para el pueblo de Cuba. Sin embargo, vivimos fajados unos a los otros sin saber cuáles son las consecuencias que arrastran. Las familias divididas, no hay alimento para nuestros hijos, no hay moral para exigirle a nuestros hijos nada, mucho menos respeto tienen ellos hacia nosotros, y son del mismo pueblo también. Porque ¿de dónde es el policía? ¿De dónde es el militar que dice ser de las Fuerzas Armadas? ¿De dónde es el del DTI? ¿De dónde es el de la seguridad? ¿De dónde es el ministro? Todos somos del pueblo, y por el pueblo es toda la libertad que se está pidiendo. ¿Por qué esa unión no puede existir? Porque es beneficio para unos pocos y un maleficio para unos muchos. Entonces es el pueblo que sigue martillando esta condena, esta traición que nosotros mismos lo hemos impuesto. Hasta yo me voy a imponer sobre eso, porque es que hay que imponerse, porque es libertad de que me levanto hasta que me leve, hasta que me acuesto, que es lo que realmente un cubano debe de ser. Libre, libre y libre, y reclamar su derecho como cubano, porque esta tierra es de los cubanos, del que nace en Cuba. Determinemos nosotros mismos cuál es el camino a seguir de este sistema que lo ha destruido totalmente. Son ustedes los que tienen la última palabra. Libertad pido para el pueblo de Cuba, frente a la estación de policía de Dragones. Ahí la tienen. Antes de continuar, asegúrate de dejar tu like y suscribirte cuanto antes.